somos un grupo de amigos, una asociación civil, que ya tenemos más de 20 años trabajando en revitalizar las artes tradicionales de la Tierra Caliente. Y hace 7 años se nos dio una donación aquí de 2 hectáreas para generar un centro cultural en torno a las músicas tradicionales de Michoacán. Y bueno, pues aquí estamos ya en un espacio que se construyó alternativo a la donación de 2 hectáreas que tenemos aquí en el pueblo de Copullo, en donde estamos construyendo el Centro Cultural Los Herreros del Astillero, que pues pretende ser un espacio donde se puedan venir a recrear y aprender algún oficio: la música, la danza, la carpintería, la panadería. Y bueno, pues el Centro Cultural pretende seguir contribuyendo a la formación también de nuevas formas de pensamiento, en donde podamos ayudar a la naturaleza. Entonces, en las hectáreas que tenemos de donación, estamos construyendo un plantío de cacao, que es una planta que en la antigüedad era muy normal acá en estas tierras y se fue perdiendo. Además que el cacao también es la planta del chocolate, pues es un árbol que requiere de que se reforeste la selva baja caducifolia de aquí, de estos lugares. Entonces, pues es una forma de ayudar a que se pare el cambio climático, volviendo a sembrar estos árboles y dejando que la selva crezca. Siento más en la rendija que en el gesto de abrir la puerta. Pienso más en la rendija, en la luz que sale a través de la puerta. ¿De acuerdo? Yeah.
Mi nombre es Elizabeth Avendaño Sayagua y estamos en el Centro Cultural Los Ciruelos del Astillero Copullo en Sitio, Michoacán. La idea con el Centro Cultural es poder ofertar actividades artísticas y culturales a la comunidad de Copullo y de sus rancherías de alrededor, ¿no? De Paso Ancho, de la Sierra, de todas las comunidades que estén, que sean vecinas, y poder pues otorgar una posibilidad más para que los habitantes puedan disfrutar de distintas actividades. Thank you.
Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Bueno, pues el Centro Cultural Los Cielos del Astillero es también un espacio donde queremos tener estancias de trabajo, estancias artísticas, en donde pues no importa la disciplina artística que practiquen, pues aquí ofrecemos un espacio donde pueden estar con habitación, con comida y sobre todo pues teniendo una rutina tradicional de la gente que vive por acá, que es pues cómo le hacemos en estos lugares para sobrevivir. Entonces nosotros pues les ofrecemos el espacio y les damos la facilidad de interactuar con estas formas de sobrevivir en el campo, y pues ellos pueden desarrollar su proyecto, como es el caso de BATS, que es un proyecto que viene aquí a Copullo para animar una máscara que nos recuerda el origen del hombre, que se supone que con la evolución cambiamos a ser seres pensantes, pero esa máscara juega con esa forma animal, que resulta que el animal que tenemos dentro es más consciente que el ser pensante que ahora está destruyendo la tierra. Enseñando el corazón, escucha este bello son que en Copullo les cantamos. Tenemos corona y ramos que acompañan la changuiza. Andamos a risa y risa, también desde Paso Ancho. Bailamos en cualquier rancho, dejamos la tierra lisa. Dicen chilangos, venimos desde otros lados y formamos aquí el fandango. Nos gusta comer helados y tenemos cara de chango. Estamos en el Centro Cultural Los Ciruelos del Astillero Copullo y hoy fuimos a recolectar agua del río.
aquí en este espacio tenemos todo natural. Entonces nosotros nos encargamos de traer el agua, de traer la leña, de generar aquí una serie de actividades que generalmente la gente que vive en estos lares pues tiene que hacer cotidianamente día con día. Cerramos la esta puerta. Estamos aquí en el Centro Cultural del Astillero Cocuyo y estamos a punto de hacer la acción de trasladar el agua del río hacia la pila número 1, que es la pila más pequeña del Centro Cultural del Astillero, la cual conlleva esta conexión extraordinaria con el tinaco negro que vende ese lago, jugando a ser animal, con el cual nosotros podemos usar el agua para bañarnos y bajarle al barco. Se ríen entre la gente. Aquí está David Durán, Isaac y Hanna haciendo la acción. Aquí la de poner el bomba con la cual trasladaremos el agua que capturamos del río hacia la fin. Metafóricamente hablando. Es agua de río, es. Esto es un agua de río. ¿Qué sabor es? ¿Qué color es? Sabor a pescado. Primates de todo el olor mundo. A alga. El espíritu changuito con su textura a piedra en la madre. Es algo especial. Es agua totalmente especializada para este en el cual usted podrá presenciar esta nueva tecnología. Es una técnica pedagógica del músico tradicional. Precisamente la gente que se dedica a la música tradicional hace de todo, y el tiempo que usa en sus ratos libres es para tocar, pero antes de eso tiene que ir al campo, tiene que trabajar la tierra, tiene que proporcionar su agua. Y bueno, pues sí, es una de las formas en las que compartimos las músicas a través de los quehaceres. Tú puedes observar que cualquier movimiento en falso va a provocar el derramamiento del agua. De acción transversal, ya se ve lo universal, el barco de todo. Pues que saben sobrevivir con la madre naturaleza. No dependen del consumismo, dependen más bien del conocimiento que tienen de su entorno, los árboles, la fauna, la flora, todo lo que les rodea que les puede proporcionar el alimento. Entonces eso es lo que nos interesa mucho, que el músico tradicional sabe hacer su casa, sabe sobrevivir de la madre naturaleza, la cultiva, la cuida y la hace trabajar para ella. Ellos son colaboradores del espacio que vienen a hacer sus actividades, que de alguna manera enlazamos con las actividades del Centro Cultural, pero ellos traen un proyecto que pues trata de también de hacer conciencia con la naturaleza, y lo enlazamos con el Centro Cultural de los Ciruelos para pues hacer mancuerna y tener más gente en este asunto, ¿no? Pues es precisamente el proyecto que traen estos chavos, se llama Proyecto BATS. Y trata de un mono que deja su parte humana y su parte animal es más consciente aún que la del Homo sapiens de ahora. Bueno, Proyecto BATS, en resumidas cuentas me parece que es un gran juego, de entrada. La idea es un juego enloquecido que lo que intenta hacer es inventar una nueva especie de primates y liberarla por el mundo. En términos más técnicos, es un dispositivo performativo. Es la máscara, ¿no? La escultura de la máscara como un objeto que pueda detonar un juego, ¿no? Este es un proyecto que nació durante la pandemia de COVID en 2020.